Bueno, yo creo que hay diferentes sectores donde la fibra óptica realmente tiene un impacto. Uno es, como mencioné aquí, las aplicaciones médicas. El hecho de hacer mini microscopios, mini endoscopios que pueden meterse adentro del cuerpo humano y que pueden ver, por ejemplo, un cáncer cuando está iniciando, no cuando está demasiado avanzado, sino cuando está iniciando, y poderlo tratar. Por ejemplo, a través de la fibra óptica también poder, digamos, atacar esas células cancerígenas con láser, pues es una enorme ventaja para, digamos, la sociedad en general, ¿no? A nivel industrial, las fibras ópticas permiten hacer nuevos láseres, láseres de todo tipo, láseres de muy alta potencia, láseres pulsados, que tienen un rango de aplicaciones en la industria. Entonces, la fibra óptica permite a la industria, digamos, producir más, o producir más rápido, o producir más eficiente, o producir con unos costes más bajos. Por lo tanto, la fibra óptica tiene un impacto económico. Entonces, tiene un impacto social en el sentido que de la sociedad se puede ver beneficiada por los avances en esta tecnología, así como lo tienen las telecomunicaciones. Hoy, la fibra óptica nos hace posible tener las comunicaciones que tenemos. Es una tecnología muy poderosa que ha tenido un impacto muy importante en la sociedad. Y fuera de las comunicaciones, como en el caso de la medicina, como en el caso de la industria, pues también tiene un impacto a nivel social, a nivel económico. Y obviamente se han logrado hacer cosas totalmente nuevas con fibra óptica. Uno de ellos se llama la generación de supercontinuo, es decir, la generación de luz, un láser que tiene todas las longitudes de onda y que tiene unas propiedades que se están estudiando actualmente. Eso, digamos, es un impacto científico. Entonces, digamos que hay diferentes impactos y el estudio, digamos, en fibra óptica es algo nuevo, es algo que tiene apenas unas décadas, está muy avanzado en telecomunicaciones y cada vez más se está estudiando en otras aplicaciones como son la medicina o la industria. Pues cumplir, digamos, décadas de existencia, tanto a una institución como la Universidad Autónoma de Chiapas, pues debe ser, pues, digno de celebración, que creo que lo están haciendo. A la comunidad universitaria, decir que están en una universidad que tiene infraestructura, tuve la oportunidad de visitar alguna de las instalaciones que tiene la universidad, esta biblioteca mismo. Es un espacio donde los estudiantes tienen una calidad de primer nivel para hacer, pues, llevar a cabo sus estudios, para llevar a cabo sus tareas. Entonces, tener instalaciones de este nivel que permita a los estudiantes, digamos, ir avanzando. Y entonces, los estudiantes lo que tienen que hacer es aprovechar todas esas instalaciones que se tienen, todo ese material que se tiene, aprovechar el tiempo, porque el tiempo es muy valioso. En la vida universitaria, pues es corta, son 4 o 5 años, y si no se aprovechan todo lo que se tiene actualmente, pues en el futuro se puede lamentar. La comunidad universitaria, los jóvenes, lo que tienen que hacer, digamos, creer que todo es posible, creer que, bueno, soñar, muchas veces los sueños, uno trabaja por los sueños, todo es posible, y creo que la universidad estaría en condiciones de apoyar a estos jóvenes a través de intercambios, a través de las instalaciones. Entonces, yo creo que la comunidad universitaria lo que tiene que hacer es aprovechar y estudiar, los estudiantes sobre todo estudiar, 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 que es el único mecanismo que los va a hacer competitivos a nivel internacional.